close. And when our eyes they finally met, I could see our story months ahead. You showed me worlds I never knew. Turn my darkness into
Yo, José, te recibo a ti, Rosita, como esposa y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Rosita, te recibo a ti, José Eduardo, como esposo, y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Rosita, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. En señal de mi amor y de fidelidad hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. José, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. En señal de mi fidelidad y amor a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Anywhere I go, there you are. Anywhere I go, there you are. I've been getting used to waking up with you. I've been getting used to waking up here. Anywhere I go, there you are. Anywhere I go, there you are. Para mi familia, para todos nosotros acá, es un gran honor tenerlos a todos aquí. Gracias por haber venido. Y no, decirle a mis hijos, se puede decir ya ahora, a José Eduardo, Pamelita, que para mí van a ser siempre algo muy importante en nuestras vidas. Y desearles todo lo mejor para ustedes. En esta nueva etapa de que van a ser ahora ya son, decir que son esposos. Toda la felicidad del mundo. Que siempre existe el amor, la paz, la armonía y que lo vamos a amar mucho. Y que después de todo esto, bueno, queremos que vengan los nietos. Yo sé que, bueno, es algo que todavía hay que esperar, pero eso es lo que, primero que queremos. A ti, José Eduardo, ya sabes lo que te dije la vez, hace poco ahí en la iglesia, de que te entrego algo muy preciado, la joya de mi familia, que es mi hija Pamelita. Quiérela, adórala. Ámala y siempre, siempre, siempre pienses de que cualquier cosa que les haga falta, nosotros estamos aquí presentes para ustedes. Muchísimas gracias. En este día tan especial se me ha dado una tarea muy bonita, pero también muy difícil, porque no creo que se pueda resumir en tan pocas palabras el gran amor que ambos se tienen. En el año 2022 tuve la suerte, o fue simplemente obra de Dios, el topar en mi camino a dos personas maravillosas, Rosita y José, que al día de hoy se han convertido en hermanos, porque nos hemos permitido conocer y compartir tantos sueños que algún día sé que se cumplirán. Rosita y José, cada uno brilla a su manera y juntos hacen el complemento perfecto.
Por ello, estoy segura que están listos para compartir el uno con el otro todo lo que son. El matrimonio es una decisión diaria de conocerse de nuevo a diario y decidir amarse de nuevo. Hoy han hecho una promesa de amor ante Dios y el camino no será fácil. Pero con paciencia, respeto y comprensión, alimentarla para que crezca cada día más. Cuenten con una amiga o con una futura madrina de sus hijos. Y cuenten con todos los aquí presentes que los acompañarán siempre en este camino y que les desearemos siempre lo mejor. Gracias por permitirme vivir de cerca su amor. Son un ejemplo de que cuando a uno le faltaban fuerzas en su vida, el otro se lo daba sin esfuerzo alguno. Al final el matrimonio no es 50-50, sino ser ese porcentaje que le falta al otro para seguir. No creo estar tan segura de lo que significa el amor, pero no dudo en que ustedes me lo demuestran día a día. De lo que sí estoy segura es que los mejores momentos de la vida comienzan con un sí. Salud por los novios. Salud, salud por los novios. Salud. Salud. Salud, futura Madrid. De Virginia. Uy, gracias por permitirme esto. Estoy nerviosísima. Ante todo, quiero darle gracias a Dios. A Dios Padre por este bello momento que todos estamos viviendo. Y digo estamos porque lo iniciamos en la iglesia, con el sacramento del santo matrimonio. Yo sé que todos los que están aquí son testigos de este gran amor que desde hace 7 años entre José Eduardo y Rosita Pamela ha ido creciendo y han ido así paso a paso hasta llegar a este momento. Este momento que es un sueño, es un ideal que todo joven enamorado se plantea de llegar a este momento, a esta ceremonia de un matrimonio religioso y a una celebración espectacular que todos ustedes esta noche van a vivir, porque eso es lo que han preparado ellos, para que ustedes nunca, nunca olviden este hermoso y bello momento que esta noche se va a dar aquí. Es una velada de José y Rosita para ustedes. Nunca lo olviden. Gracias por estar aquí y gracias por ser esos amigos incondicionales. Y para mí, los familiares también, porque sé que los quieren, los adoran y bueno, yo me siento muy contenta, muy feliz. Y de verdad, como dijo don Modesto, yo también espero a los nietos. Savior, when I fall, and you may not be.